Hi everyone, I'm Hamish Bode, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're going to find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Our game is a cover-based shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing A and protect yourself during combat. Your character can equip up to 3 weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Tap Y if you want to switch to your handgun, and hold Y if you want to grab your secondary weapon. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to 2 skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the Abilities section, and press A to assign your skills to the left and right bumpers. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad. And once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on the D-pad. The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the view button on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing A to set a waypoint and decide how to get there. We know that the base of operations is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. Okay, Agent, now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there, and good luck. Took out the commander. We have a job to do. We're still gonna do it. It's just landing in 1 minute. Should be able to see it coming up on my right.
Bueno, 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 mis amigos. Aquí le habla el GP Tech. Y aquí le voy a demostrar el nuevo juego de Division, el beta, que ya salió para Xbox One. Y aquí lo tienen, como ven. Aquí lo estoy jugando. Lo acabo de bajar y lo estoy jugando. Ya cogí mi character, mi jugador. Ya tú puedes escoger como tú lo quieres fácilmente. Nada más hay como 6 o 7 diferentes. Y ya cogí uno y así empieza la historia. Así que espero que les guste y comenten si van a comprar el juego, qué les parece el juego, o no es lo que ustedes creían. Pero le estoy diciendo que el juego se ve bastante bien. La gráfica, por ser un beta, se ve bastante bien. Así que espero que el gameplay sea el gameplay o como sea, porque es un juego como RPG, un mundo abierto gigante. Son como un RPG, tú tienes que estar aniquilando a las personas, a diferentes grupos. Son 3, 4, si hay un, es, nada más hasta tú puedes hacer un grupo hasta de 4 personas. Cuando tú entras a jugar en el multiplayer, corre por todo el mundo y tiene que estar matando a las personas que estén por ahí. Son personas, jugadores de verdad. Y para subir de nivel, tienes que hacerle eso. Son como 3, son como 2, no me acuerdo, son 2 o 4 divisiones de level que tienes que subir. Aquí va a empezar la historia, ahora tengo que ir hasta allá. Hey, no hay nadie en la camilla, están ahí llevándosela. Perdón. No, el juego es en Nueva York. Supuestamente una enfermedad se regó cuando era el día de Black Friday, el día del Viernes Negro. Y por eso está todo así. No sé si puedo hablar con esta gente. No puedo hablar con ellos. Tengo que ir al sitio que tengo que ir. Vamos a ver. Así que hasta allá derecho. Ve, algo ahí pasó, una contaminación, no sé. El día del Viernes Negro. Qué día para hacer eso, ¿eh? La gente está loca por ahí comprando. Adiós, ¿qué le pasó? Oh, mira. Por arte de magia. Apareció. Se desapareció y apareció. Mira. Volvió, se desapareció otra vez. Vamos a ver otra vez si se hace. Mira, apareció de nuevo. Apareció de nuevo. Desaparece. Aparece. ¡Voilá! Arte de magia. Es un beta, ¿qué se puede esperar? Tiene muchos bugs. Ya ves, ese ya está nivel 8, está ese. Ven, que ya tú le ves los niveles encima de al lado de los nombres de ellos, ¿eh? Ya todos tienen niveles, gaja. El multiplayer nada más llega hasta 6 o 8, algo así. Vamos a hablar con este hoy. You know you want something, baby. Bueno, hasta ahora no sé qué coger, así que a seguir la historia. Cam Hudson team up with other agents. Aquí tú puedes conseguir compañeros y unírteles a ellos. Unirte a los grupos de ellos si tienen como si fuera Destiny, cuando tú vas al sitio ese que están todas las personas ahí comprando cosas y todo eso. Destiny yo no lo he jugado bien, a mí no me gusta Destiny, pero este juego es como algo así. Tú llegas aquí y puedes unirte al multiplayer aquí y unirte con cualquier persona y pasar la historia o jugar en el multiplayer y comprar armas allá abajo, como vieron, muchas cosas, casi como un Destiny, pero esto es mejor que Destiny. No es tan ficticio en espacial. Porquería. ¿Ya dónde va? Pero vamos a seguir viendo por ahí.
Tengo que llegar hasta allá. Vamos a ver. Corre como Call of Duty, dejas el joystick este izquierdo hundido y corre. Oh, mira, ya me salió la pistolita. Me salió la pistolita ya, mira. Dice que si dejo el Y apretado se va para la pistolita. Bueno, pero que veo no funciona. Vamos a seguir, a ver si llego hasta allá, a ver para ver dónde me llega la historia esta. Kionarcest. Ahí está, llegué. Me dieron más 400 de XP. XP. Yo creo que la rata parece que se murió. Vamos a ver el visual. Vaine. Short Vaine. Image. No lo veo como está. Shogun Units. Quería arreglar la pantalla, no la veo muy bien, pero a mí cuando llegue el juego verdadero sea más diferente. A ver si tocas el... Yo no sé ni para dónde diablo voy, de verdad, ¿viste? Oh, hasta acá es que voy. Ahí está la nueva misión. No sé, por ahí para abajo. Pennsylvania Plaza. Vamos a ver. Si tú tocas el botoncito izquierdo que era antes select, ahí puedes ver el mapa, puedes ver toda la ciudad. Para allá no se puede entrar todavía. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me están disparando! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Mírate! ¿Este tipo me disparó? Estos desgraciados negros siempre le disparan a la gente. ¿Dónde está el otro? Bueno, supuestamente a la gente que se mueve, que tú mates y eso, te dan cosas. Gracias, mataron al desafaco. ¿Ve cómo ven? Hay gente, cuando tú matas a una persona, te dan cosas. Ahí me dieron una granada. No quería treparme aquí, vamos allá. Todavía dos nada más eran que había, yo ni me di cuenta. Yo vine a pararme a chequear el mapa y todo eso, el frente a la queja. Vamos allá. Vamos a ver qué están haciendo esto. Están peleando. En la pelea por un pedazo de jatón. Alert. Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire. Small arms fire. Looters have us in their sights. JTF hearing this? Please respond. Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. ¿Me ayudará la guardia? Está el otro, ahí. También pueden tirar un blind fire, como vieron. Warning. Hostile forces approaching.
Ah, mira el otro allá. Es el nivel 4. Que sepan, esta es la historia, esto no es el multiplayer. Oh no. Me quedé sin cargar. Ahí está, ¿cuántos me dieron? Security Wind Supply. Ahí recogí. Este no tiene nada para mí. No hay nadie que tenga nada para mí. Vamos a ver. Este tampoco. Bah. Tengo como 4 personas y ninguno tiene nada. Este juego tiene un parecido como a Watch Dogs. No, para hay más gente, yo creo. Más personas, vamos a ver. Este juego nada más salió el día 28 para Xbox. Exclusivo nada más para Xbox el día 28. Mañana 29. El día 29 sale para PlayStation 4 y para computadora. No, mira, me dejó algo ahí. Me dejó algo, vamos a ver. No, es lo que me dejó ahí. Ahora sí que me pimpié, bien pimpeado. Gracias. Eso fue lo que me dio ella por darle un med kit. Me dio un jaquecito ahí de leather bueno. Alert. Patching into local GTF radio channels. Unit 43, be advised. You have incoming division agents as backup to your location. About damn time you got us some help. Get him here right now. We need support on the stairs. Martinez, move up on the flank. Go, go, go. Necesitan ayuda. Ay, adiós, dime todos los que hay. Es que te hace eso. Van a escucharnos, vamos a ver. Si no hay ninguno al lado mío, no hay ninguno. Ah, oh, wow. Hey, por poco le doy al guardia. Ya no murió. Ahora sí murió. ¿Dónde están los otros? Oh, ese sí que tiene. Ese sí que está bien cubierto. Hay que darle, quitarle la armadura primero. Para poder aniquilarlo. Ya le salió. Cuando le sale el de esos azules que tiene la. Pistola sí que quita la vida. ¡Oh! Una guardia. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base.
Ahora voy a ver la base mía. Vamos a construir la. ¿Dónde tengo que entrar por aquí? Vaya puerta. Dice unable to use weapon. No puedes usar pistolas aquí. No puedes usar nada. Bueno, si estás viendo el videito ahora mismo, estoy jugando el juego nuevo de Division, el beta que salió para Xbox One, el día 28. Ese es el que estoy jugando ahora. El día 29 es que sale para PlayStation 4 y para PC, para computadora. Y ya saben que este es su servidor GP Tech. Y no olviden de suscribirse y de comentar y de darle un gran like a este juego. A este video digo, y de comentar a ver si el juego, qué les parece el juego hasta ahora. Hasta a mí me parece bien, tiene buenas gráficas, los movimientos son buenos, tiene buenas armas. Está bastante bien el juego, bien balanceado. Mira, hasta ahora mismo es un beta, así que hasta ahora se ve bien. No se ve tan mal. No se ve tan mal que digamos. Y ya entré a la base, vamos a ver qué tengo que hacer. Wings in the base and sync their progress so we can have a bigger picture of what's happening here. And the more stable this base is, the better shape the city will be in. Okay, vamos a ir acá. This is security wing offline. The security wing needs some love and Captain Benitez. The JTF loved the guy. He can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the streets. Ya aprendí ese. No toca el que está acá al lado. No, estos son para comprar. Esos son level 4. ¿Qué nivel estoy yo? Estoy nivel 4. Dice Quick Release Magazine. Para que cargue más rápido la pistola. Esto es un suppressor. Un silenciador, como le dice, pointer, un scope, una mirilla. No me gusta ninguno de esos. También puedo vender cosas, ¿eh? Puedo vender los guantes y el scope. Ah, sí, yo tengo un scope. Vamos a ver. Y ahí le puse los subtítulos en español para que entiendan lo que ellos dicen. No dice casi, no es en detallado así como todas las cosas que está por ahí que lo detalla en español, pero por lo menos lo que ellos hablan lo dicen en español, lo sustitula en español. Español de España. Todavía no tienen más lenguaje. Okay. Hey, what are you looking for? No, mira, con estas cajitas solo que tú puedes coger todo lo que has gastado, alma, pistola, balas. Open stash. Esto está gente. Yo no he trasteado nada porque no he encontrado nada así tan importante. Estas son las pistolas que tengo, dice safety mask. This is an emergency services notification. Rations will be distributed once daily at 0900 hours, with exceptions for children and the elderly. Bueno, vamos a seguir con lo otro que tengo que ir. Aquí hay un. The medical wing is a wreck right now. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies. Necesitamos conseguir un biólogo, creo que es. Así es que se dice, un biólogo. Hey, you need a little something? I only sell the best. ¿Qué tienes aquí? No tienes nada, loco. Más vacío. Basura que eres. Para arriba, donde entre esta escalera aquí. Aquí está la escalera. Que tenemos que construir toda esta base, tenemos que buscar más personas y más tenemos que salvar a ese muchacho para que él sea el técnico, nuevo técnico.
Tech Winback Online, ¿eh? De Tech Winback Online. Necesitamos el técnico para recuperarle esto para poder abrirlo de nuevo. Así que vamos a verle la misión que tengo que ver. Ese new tool. ¿Cuál es este? Dice Encounter. Medical Wind Supply Crate. Ve, este es el muchacho. Tenemos que buscarle a ese muchacho. A este que está aquí. Pero este side mission. Esta misión, una misión por el lado. Incident Report. Hop. Anyway, allá yo estaba. Wow, es que tengo que ir a buscarle al otro muchacho, maldita sea. No sé cuál, sino la esta. Primero. Vamos a ir a este. Es el que está aquí. Vamos a ver, el que hay que buscar el tech. Y la vela ahí que está, a ver. Son basura, no creo que hay ahí. Vamos a ver. Hey, bad news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here. It's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life. But it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone? So arriba, it won't mess arriba. You up when you're finally activated? Well, I did that. And it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. Sí, me da arriba, cierra la puerta, que se oye el sonido. Vamos a la misión. Vamos a la misión. Ya tengo bastante balas. Dice que decía Madison. O sea, que tengo que ir acá primero. Voy a ir allá primero. We've got a rioter takeover at Madison Square Garden. Iba a ir allá a buscarlo, pero el muchacho aquel, pero no puede. Lo haré después. Lo malo de este juego, no, yo no sé si es que uno puede coger el cajo o no a conducirlo, yo lo dudo, pero hasta ahora no he visto a nadie conducir cajo. Aquí es que... We've got a lot of hostiles inside, agents. They're holding Dr. Candle and her staff. We need those personnel back at the base so we can get the medical wing functional. We'll hold here to cover your back. Then we'll escort the medical personnel when you've retrieved them. Ahí tengo tres. Desgraciado me vio. Mira, de antes. La pistolita. Fue el primero. Está el otro.
Ahí está. Quiero ver cómo es que pongo este pi. El inventario, ajá. Ve que no tengo ninguna habilidad por razón. Dice equipo skill, equípate con un nuevo skill con el RB, ok. Tech security. Esto es una granada, yo creo. Dice sticky bomb. Ah, nada más puedo hacer más que un botón, no tengo el otro desbloqueado todavía. Nada más para ponerle los skills de ellos es nada más que uno aquí y uno acá. Con el bumper izquierdo y con el bumper derecho. Mira, ya que tu mate te dijo que no te quiera aquí, dale. Dale. Ahora sí tengo granada. No tenía granada. Ahora sí tengo. Me dejó solo, ¿eh? El muñeco está loco. Lo dejé solo. Ya sé que eso se explota, no me. Patched in. Let's see what I can find. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and staff are being forced to treat their wounded. That's the only reason they're still alive. Una gorra nueva, dice. Appearance. Tengo un nuevo pantalón. A ver. Ahí está, a ver. Tengo esta. Yeah. A dejarle. Bueno, la bota. Parece que sale una gorra o algo así. Un chichactor. No, no hay nada. Esas son las nuevas noticias que tiene este juego. Tengo una habilidad, nada más tengo una de bloquear Intel, Map Mission, no tengo ninguno, así que sigamos con la historia. Desde que se me aburran los viewers, los gamers que están aquí en el juego, viendo mi canal de YouTube, ya saben, no olviden de seguirme en Facebook y Google Plus, y en Twitter, y en mi canal de Twitch también. Siempre pongo lo que voy a estar dando, las noticias que tengo para de nuevos juegos para bajarle mi canal, siempre los pongo en YouTube, siempre los pongo en Facebook y en Google Plus y también en Twitter. Así que si quieres saber lo que voy a estar yo haciendo con mi canal o qué juego voy a estar bajando para YouTube, ya sabes, voy a ir a mi página de Facebook, Google Plus o Twitter, o si tiene algún comentario o algo, puede escribirlo en los comments abajo del video, o pueden hacerlo por Facebook y YouTube. Facebook, YouTube y Twitter, y Google Plus también. Ah, me dio. No. El que tiene la granada. Headshot. Additional hostiles detected. Ah, vinieron más gente. Qué porquería, creo que eso era una granada. No. A quedarnos aquí, estoy mejor cubierto.
El tipo me dejó ciego. Me cargué la otra pistola. Ella explotó con la misma granada de él. Ah, que mentira, es una granada de humo. Este se quedó ciego. Ah, este es que de los que son los violetas tienen el cubridor este. Mira, tienen el 233, tienen el un armor este. Son más difíciles de matar que los demás. Este, se tardan más que en morir. Muere ya, desgraciado. El muchacho todavía está arriba, el que tenemos que buscar. Pero esto ninguno me han dejado nada más que aquel. Examinando. Ball. Toon Jack. Ah, voy a guardar, por si acaso. Que no entendí esta porquería de la. De las porqueras de granada. Ahora que esto no es una granada, la granada está acá. Médico. Security. No estaba Pepo en el beta. ¿En serio? Ah, si esto está desbloqueado, desbloqueado. Están bloqueados todito más que uno nada más, mira. Stinky Bomb. Anyway. Así que, casi todo esto está bloqueado en el beta, no hay nada desbloqueado, ¿so? ¿Para qué? Nada más ponen una. Yo creía que era una granada, pero nada más es como si fuera un lanzagranada y tú mismo lo detonas. El tipo tiene un parecido a mí. A todo el payelo y balú como yo. Then I think about all the people doing their best to keep going. Ahí está, mira, está como yo. That's who we do this a tope y balbu, igualito. Vamos allá. Yo he escuchado que gente dice que esta parte, la primera parte es bien difícil. Dicen que necesitas ayuda, por lo menos de dos personas o tres para poder pasarla, pero bueno, que veo no es tan difícil nada. Ya pasé la primera parte. ¿Qué tan difícil puede ser? Eso lo veremos ahora. Ay, los desgraciados. ¡Oh! No, pai, no vas a tirar ninguna granada, así que te quedaste con las ganas. ¿Dónde está el otro? Yo no quiero. Está la más duro, por ser. Acaba las balas muy rápido. Esta pistola es más fuerte que la otra. Es la primera que tengo. Pero se ve, no tiene mucha cantidad de. No tiene muchas balas. No es tan. Esta tiene 32, esta tiene 12. No, 12 no, porque yo creo que. Necesito cargarla, ¿no? Tiene 12 nada más, por eso es. Tarda mucho.
Bueno, ya los maté. Aquí no hay nada. ¡Eh, Santa! ¿Qué pasó? Voy a darle un mil a Santa a ver qué me dan. Gracias. No me traiste nada el día de las Navidades. Mira, aquí hay alguien. Ahí lo salvé, yo creo. Oh, esta es la doctora que tengo que salvar. Oh no, vamos a ver. Ah, ¿viste cómo sale? Le di la pierna y estaba cojeando y todo. Ah, esta pistola sí queda duro. ¡Mírate! Te quedaste con la cara de darme con el bate, papá. A ver, por ahí viene otro loco. ¿Dónde entrará? ¿Por aquí o por acá? A ver, ahora bien. ¡Mira qué gracia! ¿Dónde va? Cambié una pistola a ver si tiene bala y la otra no tiene. Yo no sé cómo cambié para chiquitita. Yo creo que no tengo. Oh, ahí está. Ah, tiene que ser dos veces. Okay. ¿Dónde ellos van? Yo no sé para dónde ellos van, yo voy para acá. Vamos, desgraciado. Corre, corre, corre. Bueno, pongan un comentario, sus comentarios ahí, a ver qué les parece el juego hasta ahora. A mí me parece súper fantástico. Me gusta la gráfica, cómo es el juego. Es un RPG, pero es un RPG bastante bueno. Tiene una mezcla de Destiny, casi. Algunas cosas de Destiny, algunas cosas de Watch Dogs. Algunas mezclas de algunos juegos, pero se ve, el juego se ve bien. Me gusta cómo es el juego. Lo que no entiendo mucho son los movimientos y las pistolas, pero ya mismo eso uno lo aprende rápido. No, ni un tiro le di. ¡Ay! Ah, loco, papi, es un new guy in town, motherfucker. Ah, mala mía. No quise decir malas palabras. Ah, explotó el mismo con su granada, lo que porquería es. Oh, mira, ahí más vienen más. Yo creo que aquel tiene sniper. ¿Dónde que me matan? Wow, este que está matando es el más duro, el Hutch. Ah, que más se ve la nieve en este juego, se ve bueno. Ahí está, ahí de. ¡Woo! Level 5. Puedo comprar las otras pistolas. Unlock skill slot. Ok, ya tengo un nuevo skill. Nada más tengo uno. Dale con esta, a ver si le rompo la armadura. Ok.
llave. Ah, por fin. Got the medic safely across. Candle and all staff are counted for. Double barrel shotgun. Okay, hay una shotgun nueva. No hay que tener las pistolas. El que pistola me da este. Este me da un Halo Sight. Un Halo Sight. Safety holster. And, una armadura. Me da una armadura. Una cabeza nueva. Take off. Tengo nuevas cosas. Tengo la shotgun. Tengo esta. No, pero la que estaba. A ver qué puedo prepararle. No tengo ninguno. 000. Un optic. Voy a ponerle esta. Entonces para la otra pistola, vamos a ver qué tiene. No tiene. Cero. Nada tengo todavía. Esta es la armadura mía. ¿Qué es lo que le pasa? That's not that powerful, okay? Mejor esta. Creo. That's not that much powerful. 12% de descargar 12% más de amo. La capacidad de amo y que ahí está el level 4 y ponerme Thunder. A ver cuál es este mejor. Go back, da la pelada, el bulto que tiene el muchacho. Metemos esos guantes. El que tengo, este aguanta otro 4. Vamos a poner este. Las rodilleras. Tengo esta. One standard. No le dejo esta. Vamos a ver que tiene la pistolita esta. Nada. Vamos a poner nueva habilidad, que supuestamente tengo uno para desbloquearlo. Ahora tengo para curar a las personas. Lo que yo quiero es cambiar la granada, esa granada no me gusta. Oh, mira, tengo este. Tengo el escudo. El shield. ¿Cuál es este shield? Viste, como ven, el juego tiene perks también, mire. Como casi como Call of Duty, ¿ves? Tienes más habilidades y tienes perks. Que vamos a seguir con la historia. ¿Qué fue, papi? I wanted to tell you two things. If I can get something to eat and buscalo. And second of all. Ooh. And second of all. Puedo coger este suplemento para darme vida o para darle este, para darle a las personas este, los de esos médicos y eso, los paquetes médicos. El bulto mío ahora da ahora tengo como cogí la habilidad de médico para poder curar a las personas y eso. Cada vez que pueda vea un bulto así rojo, puedo cogerle las cosas médicas. Para mí o para las personas que yo vea en la calle y pueda ayudar. Que tengan problemas médicos.
Dice Madison Fiojos Conflict. Entonces, ¿ahora dónde voy yo? Aquí voy. Nueva misión. ¿Dónde está? ¿No me la puso? No, aquí no. Ah, te fau, que lejos estaba. Bueno, y hasta aquí les dejo este primer videito de las primeras partes. Estaré poniendo el segundo ahora, así que te busquen el link en abajo. Búscalo el link abajo, que lo voy a estar poniendo abajito del video. O lo pueden tocar aquí arribita en el video, le va a salir ahí. Va a ver el segundo, la segunda parte. Así que se me cuidan y no olviden de ver la segunda parte. Y no olviden de suscribirse y de seguirme en mis redes sociales de Facebook, Twitter. Me pueden seguir en mi canal de Twitch y en mi canal de YouTube. Bueno, eso es lo primero que tienen que hacer. Cuando ustedes empiecen a ver este video, toquen rapidito esa suscripción y le dan like. Así que nos vemos en el segundo video. Bye.